¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver los mayores fails y momentos graciosos de la Yala Compass. Porque chicos y chicas, he estado leyendo por redes sociales que este evento ha sido uno de los peores que han habido en muchísimo tiempo. Por un montón de retrasos, fallos... A público que no había casi ni Dios. Era en Abu Dhabi. Como sabéis, Abu Dhabi no es una región en la cual se hagan muchos eventos. Me parece que como mucho evento ¿cómo se dice? Hosteado por la Blast alguno se ha hecho. Pero claro, estamos hablando ahora de la Yala Compass. De hecho, fijaros, Dan ganadora de Mongols y el partido se está jugando. O sea, las caras de los jugadores tenían que ser una absoluta barbaridad. Y encima me vais a preguntar, pero Black, ¿qué equipos han ido? Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Mongols, equipo asiático que ha ganado, por cierto, NIP, Astralis, Heroic, Fnatic, han ido equipos de renombre a este evento en Abu Dhabi que se llevaba el que ganase 200.000 pavos, que no estaba nada, nada mal. Bueno, aquí Magnus, que falla. Y lo del pibe este que choca con el dedo. O sea, Blitz, si no me equivoco, es Blitz. Se dedica a chocar con el dedo. O sea, es lo más random que he visto en mucho tiempo. A ver, ¿a quién tenemos? Ay, 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 te la vas a llevar, ¿no? Y encima Alex, bueno, encima el español. Y vamos a ver. Bueno, a ver. Presentación. Bueno, está bueno, a ver, está bien, ¿no? No hay no ha sido tanto fail. Ok, intentan jugar con un lineup de Molly. Vale. Pero el Molly ni ha caído en el bombsite, ¿no? A ver, que había un humo que se hubiera caído igual, pero es que creo que ni ha caído ahí. Pero qué cojones acaba de hacer Sassy. Claro, los mongols diciendo, bueno, humo y defuse, ¿no? No contaban con eso, Sassy. Vale. Ok. Y bueno, en unos días, chavales, Fairly con equipazos, ¿eh? Está 9Z, está Koi. ¿Quién más? Fnatic, NIP, Bestia. Va a ser eventazo. O sea, Cacerato se la ha cargado en el último segundo de Wallbang. Valen riéndose. Echándose unas risas. Ha hecho aquí. A ver. Estaba chungo matarlo de igual. O sea, estaba hiper chungo. Ahí ha hecho lo que ha podido. Vamos a ver, Device. El in-game leader que me han dicho que ha chupado mucha cámara, ¿no? Como que solo le enfocaban a él. A ver. Dentro de todo lo malo que podía pasar, se ha llevado a 1.5. No me parece fail tampoco. Bueno, dice que no puede whiffear eso. Hostia, yo pienso que ni tan mal, ¿no? Sí, si el hater está diciendo. O sea, si el caster está diciendo, es un poco hater, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Estaba Ence, que tampoco lo hemos dicho. Pero claro, Ence ha cambiado bastante, ¿no? Vale. Dice que no ha escuchado la quemadura, pero yo creo que sí, si no. Bueno, Javi. Ojo. Poquito hater, Javi, ¿eh? Bueno, este partido estuvo súper ajustado, ¿eh? Súper, súper ajustado. ¿Qué están haciendo? ¿Hay algo en las pantallas? Algo raro, ¿no? ¿Qué cojones están haciendo? No sé si es el aire. Yo creo que los equipos con este evento han flipado un poco, ¿no? Ha sido, fijaros, lo de las pausas, ¿no? Lo que estábamos hablando. Hostia, Device lleva una encima. Está rayado, ¿eh? Pero sobre todo parece que está sudando una barbaridad. Bueno, este está soba. Este ya está hasta la polla. Este ya está diciendo, pero ¿en qué evento nos hemos metido? No merece más la pena. A lo mejor es el primero y el último de la Yala Compass. Que me parece que he visto que ha habido alguno más, o no sé si era clasificatorio, vete tú a saber. De hecho, lo puedo buscar ahora mismo. Sí, mira, ya la Copa es Spring, Fall 2023. O sea, han habido más eventos de ese estilo. Sí, fijaros, estaba Big Nine. A ver, había equipos de menos renombre. O sea, esta es la vez
que más equipos de renombre se han apuntado y el festival ha tenido que ser una barbaridad. Sí, mira, el último lo ganó Sassy y por eso estaba en este, por eso Sassy estaba en este torneo, que a lo mejor es un equipo no tan conocido, que es danés. Bueno, pues Mujadita. Oye, los de Mongols han pasado el cuchillo a pasear, ¿eh? Vale, Alex en un 1 para 1. Ok. A 15 de vida. Vamos a ver, Alex. Se mueve rico, el español. El catalán, si no me equivoco. Se apella Massaner, si no es catalán. Vamos a ver. Bueno, acaba perdiendo. Y Blitz tocando con el puto dedo, tío. Pero ¿en qué? O sea, ¿en qué puto momento se te ocurre que eso es una buena idea? Vamos a ver qué ocurre ahora. Halzerk. Ok, retrocede. Vale, sorpresa por aquí. Ok, gana la partida. Todos contentos, todos felices. Grimm se agarra el culo. El equipo de los Halbitis, ¿no? Vale, perfecto. A ver. Y bueno, volvemos a ver lo del dedo, ¿no? Mira, ahí lo tenemos. Que no soy el único que lo ve tan random, tío. Que esa haya sido lo mejor del evento. Cuidado, cuidado. Vamos a ver, Simpson. Vamos a ver. Cuidado que le da a su compi. Vale. Se lleva el primero. Pues Molly. Ahí lo tenemos. ¡Hostias! ¿Cómo van los NIP? ¡Hostias, sale, sale, tranquilo! ¡Wow, no! ¿Cómo van, cabrón? Bueno, a Six se la pela, ¿no? Había rabia en ese partido, loco. Vale, Dioy falla, todos fallan. Y bueno, encima contra Glaive, ¿no? Astralis contra el Tito Glaive. Bueno, toca defusa. No defusan. Se la ha hecho, bueno, bien, Xavi. Dentro del caos es el rey del caos. Mírale ahí. Pero lo dicho, evento rarito. Vamos a ver la Fire League. Se está disputando, por cierto, la Blast Pro. Que está jugando, he visto un poquito de G2 con Taz. Se han llevado una paliza. Ha sido 2-1, pero... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Perdona? ¿Perdona? Ya hablé Mef con Fnatic. Qué raro es verle en Fnatic, ¿eh? Qué raro. A ver. Y bueno, ahora están en... en Argentina, ¿no? Yo ya se lo he dicho a los jugadores de Koi. Poneros hasta el culo en Argentina, no os vais a arrepentir. Vale. Ok. Vale. ¿Dónde está el fail? Porque yo no lo he visto. Bueno, pues acabamos raro con un evento raro, ¿no? No sé si lo habíais visto, pero aquí os he traído un resumen y nada. Veremos si se hacen más eventos en Abu Dhabi o a lo mejor con otro tipo de equipos, ¿no? Que compensen más ir. Con esto, chicos y chicas, me despido como siempre. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!